Realmente lo que creo que nos faltaba era vida a pesar de toda la situación. Hay gente que se queja, que dice que la gente no puede ser feliz en medio de lo que estamos, y creo que está bien respirar. Más allá de lo malo, uno tiene que seguir viviendo, y creo que eso es lo que estamos logrando. Y hay una estructura que coloca la esfera alta, porque si es un sitio público nuestro, hay que irlo a disfrutar. Y eso es lo que justamente ocurre en cualquier espacio público. Cuando todos vamos y hacemos uso de él, se vuelve seguro. Lo que pasa es que la dinámica hizo un momento en que el centro se hizo peligroso. Era el momento de confluencia de una gran cantidad de personas, era mucho movimiento comercial, muchos boneros, no sé, muchas personas por inseguridad no regresaban al centro. Ahora, creo que de hace unos años para acá se ha estado trabajando y mejorando eso, ahorita hay menos boneros en las calles y se puede garantizar un poco la seguridad. Entonces nada, nos estamos adaptando a los cambios, y una de las cosas que ha traído el COVID, por decirlo de alguna manera, es que nos ha permitido a nivel de la industria del turismo rescatar nuestros espacios internos, pues. Entonces creo que por lo menos hay ciudades que ya son mucho más avanzadas, que han estado preparadas para el turismo, y nosotros estamos comenzando. ¡Este carajo! Go, go, go.